La verdad que ya vamos a abandonar Fletanes. Este era uno de los, yo creo, uno de los momentos más esperados por mí, por volver al lugar que estamos visitando de forma continuada durante los últimos 15 años, ver ese glaciar, el Calelarí, que está claramente retrocediendo. Y hemos tenido pues mucha suerte este año, porque la verdad es que la primera noche que estuvimos en Fletanes, primero tuvimos la suerte de que estaba despejado, que aquí es muy complicado. Se puede ver en el cielo que ya está otra vez encapotado y, bueno, hoy va a ser imposible observar auroras. Y segundo, que hay una actividad solar moderadamente alta. El sol ahora mismo tiene un número de Wolf alrededor de 100-150, eso es importante. Recordar que estamos en un máximo, que no es tan máximo como el último, el del año 2000, pero no deja de tener el sol a la actividad, y esa actividad alta, bueno, pues hizo que la pasada noche, no esta, hace dos noches, hubo un pico de actividad de auroras y fue realmente impresionante. Para mí, llevo 15 años, repito, viniendo al mismo punto, a Fletanes, fue el mayor pico de actividad de auroras, fueron las auroras más intensas que he visto aquí en Fletanes, ¿no? Es decir, que realmente fue algo único. Yo estoy muy contento, por haber tenido esa oportunidad, esa suerte que bueno, hizo que viéramos esas auroras. Y esperemos que hoy desde Tasiusak, en la granja, pues podamos volver a tener un espectáculo similar. De todas formas, yo también espero volver a Islandia, y desde Islandia, que probablemente está en pleno arco de auroras, pues poder volver a tener una tormenta como la que tuvimos aquí en Fletanes. Por muchas veces, yo las he visto ya varias veces, este tipo de tormentas, pero siempre quieres repetir, ¿no? Siempre hay detalles que se te pueden escapar, y uno, bueno, pues le gustaría volver a repetirla. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta que nuestras cámaras, bueno, pues cada vez son mejores, tenemos cámaras con más sensibilidad y estamos viendo detalles que antes se nos escapaban, los colores. Antes a lo mejor veíamos verdes, rosados, ahora estamos viendo una gama de colores que, pues hace 4 o 5 años, pues era impensable, ¿no? Por todo eso, esperemos, hay que tener en cuenta que varios factores se tienen que poner de acuerdo. El primero, no tener nubes, ¿no? Tener el cielo despejado. Segundo, que el sol pues haya tenido un estallido de actividad, una tormenta solar hace un día y medio o dos, que es lo que suelen tardar este viento solar en llegar a la Tierra, que sea geoefectivo, es decir, que esté apuntando hacia en la dirección de nuestro planeta. Y por último, bueno, pues que el campo magnético esté, digamos, en disposición de recibir todo ese viento solar y de producir esas auroras. Muchos factores, y por eso es tan, tan emocionante la observación de las auroras boreales.